Hey, ¿qué tal? Soy José Cabello. Cada 4 de mayo todos los fanáticos de Star Wars le rinden tributo a esta saga. Hay muchas formas de rendir tributo. En mi caso, cada año estoy utilizando una variación de un motivo incluido en el tema de la fuerza para hacer una improvisación. Como no soy el mejor ejecutando, mi idea siempre es utilizar este motivo, lo planteo, lo presento y luego comienzo a improvisar y agregar instrumentos. Aquí pueden ver dos de las últimas interpretaciones para May the Fourth. Este año quise hacer algo distinto, este año quise hacerlo más épico, más cinemático. Así que hoy vamos a hablar un poco de lo que puedes encontrar en la interpretación para May the 4th de este 2021, utilizando algunos elementos de Complete 13. Como ya les dije, esta es una sesión de improvisación. La primera capa de ejecución realmente ocurre solamente con Noir Pure y suena de esta forma. La segunda ejecución ocurre con Far Light. La tercera ejecución se da con Mysteria o Mysteria. Este instrumento tiene una relación con Far Light. Far Light utiliza síntesis granular, aplica efectos y convierte la voz en un instrumento creativo que nos permite crear una variedad de pads y sintetizadores envolventes para crear esos contextos cinemáticos. Pero Mysteria o Mysteria trata de preservar las voces como tal para que entonces ustedes puedan utilizar estos coros gloriosos en sus composiciones. Y por supuesto, eleva la emoción de lo que queremos lograr. En este caso, teniendo Noir, teniendo Far Light como colchón, entonces puedo agregar Mysteria o Mysteria y me permite llevar esa presentación del motivo hacia el desenlace de la improvisación, que es la segunda parte de esta ejecución. Mysteria suena de esta forma. Teniendo grabadas ya estas tres primeras capas, ahora quiero agregar percusión y algunos efectos. Los efectos los voy a lograr utilizando Thrill. En un principio utilizo solamente una nota porque lo que me interesa de Thrill es tratar de manipular los controles de expresión para lograr esas subidas y bajones que hacen énfasis cada uno de los pequeños momentos de toda la composición, de toda la ejecución. Así que Thrill suena de la siguiente forma. En la última capa estoy utilizando una librería de percusión creada en una orquesta y es épica, es gigante. Cuando la agregamos a toda la composición, suena de la siguiente forma. Como se dan cuenta, esta librería está reproducida dentro de Machine. La idea es que la sensibilidad de los pads de Machine me permiten
tocar de forma silenciosa y luego ir creciendo, pero puedo controlar eso utilizando los pads de este Machine Plus. Esas sutilezas son importantes para este tipo de percusión que estoy utilizando, para este tipo de instrumento. Ahora voy a tratar de hacer una especie de postproducción, duplicando y editando cada una de estas notas y utilizando otros instrumentos sobre cada una de estas capas ya registradas. En primer lugar, estoy utilizando Noir y le agrego el Stradivari en la segunda parte. Utilizando dos instancias de Straight Light. La primera instancia hace lo siguiente. ¿Qué sucede? Que estoy copiando las notas que grabé en primer lugar en la primera capa utilizando Noir. Simplemente las copio acá completas y luego utilizo parte de la ejecución de Far Light y la pego en esta área de acá. Entonces, este preset llamado Boom Bottom me permite darle esa presencia de graves al piano como tal. Pero Straight Light, que podemos considerarlo una especie de instrumento hermano de Far Light, es que también usa síntesis granular, pero en vez de utilizar voces, utiliza más que todo efectos y nos permite crear entonces estos complementos de efectos cinemáticos o cinematográficos para cualquiera de nuestras composiciones. Ahora, esta instancia de Far Light está compuesta de dos elementos, Electric Harp y Cello Swell. ¿Por qué es importante? Porque una vez más estamos duplicando lo que registramos con Noir, con el piano, pero esta composición de Cello Swell y Electric Harp me permite conectar, me permite anunciar el Stradivari. Si, por ejemplo, inicio la reproducción de esta primera capa, que fue grabada con el Noir, que fue grabada con el piano, pero ahora la reproduzco con todos los duplicados que complementan. Vamos a escuchar algo como esto. Esta es la primera parte. Estos son los protagonistas de la primera parte. Les comentaba que el piano y el violín, el Stradivari, son esencialmente lo que resalta en esta primera parte de la ejecución. Y por supuesto, acompañado de estas dos instancias de Straight Light, pues es simplemente épico. Como ya vieron, las notas de la segunda capa están proveídas por Far Light. En la primera parte de esta ejecución, simplemente estamos acompañando muy por debajo la ejecución del piano y sus acompañantes. Pero en la segunda parte vamos a escuchar lo siguiente.
Básicamente ya no se convierte solamente en el motivo del tema de la fuerza, es una improvisación libre utilizando las notas de este motivo, pero es más libre. Entonces aquí podemos duplicar y aprovechar las texturas de otros instrumentos. Uno de estos instrumentos está proveído por Lo-Fi Glow y suena de esta forma. Debo confesar que Lo-Fi Glow lo acabo de descubrir para esta rutina y es genial, es una cosa increíble. El tiempo que se le ha puesto en producir este instrumento es genial. Las texturas son de otro nivel y a mí en lo particular esas texturas destruidas, rústicas, distorsionadas, me encantan. Entonces, cuando sumo esto a Farlight se convierte en algo increíble, pero aún así puedo agregar otra capa más y esta capa va a estar proveída por Kinetic Metal. Ahora, Kinetic Metal, se dan cuenta que tiene también esa textura lo-fi destruida. Obviamente es una librería hecha a base de la metáfora de los procesos metálicos, destructivos. Entonces tiene una relación con Lo-Fi Glow, pero también pueden escuchar como una especie de extracto de piano, de keys, de teclas en el fondo. Entonces permite establecer esa conexión con Lo-Fi, pero también con Noir. Aquí debajo de Farlight vamos a ver Analog Dreams. Estoy copiando también las mismas notas, solamente que para Analog Dream estoy utilizando un filtro de Ableton para solamente notarlo en la segunda parte de la ejecución. Está presente en la primera, pero está filtrado. Es parte de ese colchón, no es el protagonista, pero agrega textura en la parte final, en la entrega final de esta improvisación. Ahora, todos estos elementos suenan así. Misteria entonces está en el medio de todo, porque Misteria entonces comienza a introducir esta segunda parte de la ejecución y cuando se suma con los demás pads, con los demás efectos, es simplemente gigante todo. Y podríamos perfectamente reproducir todos los elementos ignorando momentáneamente todo lo que tiene que ver con los duplicados del piano. Y entonces escuchamos cómo Mysteria puede tomar ese momento que nace en la mitad de la ejecución de los pianos y luego continúa hasta la entrega final de esta ejecución. Y suena algo parecido a esto. Genial.
genial suena, ¿no? Mysteria. Al final del video hay unos pocos segundos en donde solamente estoy utilizando este instrumento y la percusión. Les hago una pequeña reproducción para que entiendan cómo suena esto. Y si lo asocian con lo que está pasando en el video, entenderán el poder de utilizar solamente voces. Escuchas las voces, escuchas la percusión y sabes que algo importante está pasando en este momento. Hablando de ese video, lo pueden ver en mi canal de YouTube, lo pueden ver en Instagram. Ahí entonces van a poder entender de qué se trata esto. Entonces, como ya estamos en mayo, espero que disfruten la saga. Para todos los que son fanáticos, que la fuerza los acompañe. Soy José Cabello, un saludo, nos vemos en la próxima.